Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. Hoy es la clase número 70 y hoy les voy a compartir a ustedes una de las recetas más esperadas. Como les había indicado anteriormente, les voy a compartir cómo hacer un bizcocho mojadito de bodas de 3 pisos. Sí, les voy a indicar todo paso a paso. Como les había indicado anteriormente, son 4 videos. Hoy comenzamos la primera parte y donde les voy a compartir a ustedes en estos 4 videos todo. Les voy a compartir todas a ustedes cómo hacer las recetas para tres tamaños de bizcocho. Como les dije, que son desde 3 pisos. Les voy a compartir cómo mojar ese bizcocho, ¿verdad? Mojadito, que a todos nos encanta, ¿verdad que sí? Entonces, cómo montarlo cada uno, las bases que se utiliza. Yo les voy a explicar todo paso a paso. Cuando los monte, entonces, cómo frostear el bizcocho, ¿verdad? Cómo frostearlo, cómo decorarlo. Es muy importante, así que lo voy a compartir a ustedes todos los secretos y cómo, ¿verdad? Cómo transportarlo. Así que ustedes vean este video completo, igual que los demás, para que no se pierdan ningún detalle y puedan aprovechar al máximo estas clases de repostería que preparamos mi familia y yo con mucho amor para todos ustedes. Así que muy importante, antes de ir a la receta, es muy importante que ustedes se suscriban a este canal si aún todavía no se han suscrito, ¿verdad? Que lo que van a hacer es pues apretar el botoncito que dice suscribirse y entonces cuando ustedes aprietan ese botoncito, pues les sale una campanita al lado, así como están viendo en pantalla, y esa campanita que está al lado, pues también tienes que activarla. ¿Qué significa esto? Pues para que cada vez que yo suba un nuevo video, pues entonces esa campanita lo que hace es que te activa las notificaciones y entonces cuando yo subo un nuevo video, eres de los primeros en enterarte porque ahí te va a salir la miniatura del video que yo haya subido, así que te sale el aviso. Eso es muy importante. Una vez también te suscribes, pues entonces ya formarías parte de esta gran familia, porque somos una familia, recuerda, es muy importante y me gustaría, ¿verdad?, que fueras parte de esta gran familia. Así que ahora, pues vamos a la receta de cómo hacer bizcocho mojadito de bodas de 3 pisos, la primera parte. Espero que lo disfruten. Y ahora vamos a la receta más solicitada, que es la receta del bizcocho mojadito de bodas y cumpleaños. Esta receta la he preparado por muchos años y ha sido de mucho éxito. A todo el mundo le gusta y es la que quiero compartir contigo. Antes de decir la receta, les voy a mostrar una tabla donde aparece la receta y las cantidades exactas, porque esta receta la vamos a hacer en 3 moldes. El molde número 8, el molde número 10 y el molde número 12. Ahora les voy a presentar la tabla con las cantidades. Ingredientes para el pastel o bizcocho mojadito de bodas. Tamaño del molde. Para el molde número 8, que es la receta base, los ingredientes son 2 barras de mantequilla, 2 tazas de azúcar granulada, 3 tazas de harina preparada, 4 huevos, 1 cucharada de vainilla blanca, 1 y 1 cuarto taza de leche. Para el molde número 10, los ingredientes son 3 barras de mantequilla, 3 tazas de azúcar granulada, 4 y media tazas de harina preparada, 6 huevos, 1 y media cucharadas de vainilla blanca, 1 y 2 tercios tazas de leche. Para el molde número 12, los ingredientes son 4 barras de mantequilla, 4 tazas de azúcar granulada, 6 tazas de harina preparada, 8 huevos, 2 cucharadas de vainilla blanca y 2 y media tazas de leche. Importante, recuerda no sobrellenar los moldes con la mezcla del pastel. Siempre hay que dejar aproximadamente una pulgada de espacio del borde superior del molde porque la mezcla del pastel tiende a crecer y puede derramarse la mezcla. Siempre sobra un poco de mezcla que puedes echar en moldes pequeños y hornearlos una vez hayas horneado el pastel del molde principal. Ya vieron la tabla que contiene la receta y
cantidades para 3 moldes, para el molde número 8, para el molde número 10 y para el molde número 12. ¿Y por qué para 3 moldes? Es que vamos a hacer un bizcocho o pastel de 3 pisos. Comenzamos con el bizcocho o pastel número 12, que va a ser el de la parte de abajo, el de número 10, que va a ser el del medio, y el número 8, que va a ser el de arriba. ¿Y qué quiere decir 8, 10 y 12? Pues es que utilizamos los moldes. Por ejemplo, este es un molde número 8. ¿Por qué? Porque es que tiene 8 pulgadas de ancho. El de 10 pues tendría 10 pulgadas de ancho y el de 12 pues 12. Todos estamos utilizando estos moldes de 3 pulgadas de alto. Se recomienda que sea para pastel o bizcocho de bodas, se recomienda que sea de 3 a 4 pulgadas de alto. Nosotros estamos haciendo lo que generalmente más solicitan, que es el de 3 pulgadas de alto. Así que utilizamos el molde número 8 como base, la receta como base. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver en la tabla, en el molde número 10 se hace receta y media y en el molde número 12 se hace doble receta. O sea que hacemos la receta dos veces. ¿Y por qué? Porque esa es la receta que ya ha sido probada, que a todo el mundo le gusta y para que no se afecte su sabor y consistencia, pues es que hacemos la misma receta. Receta y media y receta doble. Así que ahora vamos a los ingredientes. Y ahora vamos a los ingredientes para pastel o bizcocho mojadito de bodas y cumpleaños. Los ingredientes son 2 barras de mantequilla, que es igual a 8 onzas, que es igual a 226 gramos. Es importante que esta mantequilla esté a temperatura ambiente. 2 tazas de azúcar, que es igual a 397 gramos. Harina preparada. Vas a necesitar 3 tazas de harina preparada. ¿Qué significa harina preparada? Que es harina de trigo que tiene añadido polvo de hornear y sal. Esta harina es muy importante, tiene que estar cernida. Cernida es que la pasaron por un colador para que la harina esté limpiecita. Es 3 tazas, que es igual a 380 gramos. 4 huevos. 4 huevos separados. ¿Qué quiere decir? Que vamos a separar las yemas de las claras, porque las claras las vamos a utilizar para batirlas a punto de merengue. 1 cucharada de vainilla blanca, que es igual a 15 mililitros. Y 1 1/4 de taza de leche fresca, que es igual a 10 onzas, que es igual a 300 mililitros. Esos son todos los ingredientes que necesitas para preparar el pastel o bizcocho mojadito de bodas y cumpleaños. Ahora vamos al procedimiento. Comenzamos echando la mantequilla y ahora vamos a echar el azúcar y mezclamos hasta que esté cremosa. Ya se mezcló la mantequilla con el azúcar. Como pueden ver, ya la mantequilla está cremosa. Ahora vamos a echar el resto de los ingredientes. Vamos a echar las yemas, porque aquí estamos echando las yemas solamente, porque ya separamos las yemas de las claras, porque las claras las vamos a utilizar para batirlas a punto de merengue. Ya echamos las yemas, echamos la harina. Recuerden que esta es harina preparada, que es la harina que ya tiene añadido polvo de hornear y sal. Ahora le echamos la leche. Vamos a hacer la leche para que se mezclen bien. Y vamos a echar la vainilla. Ya echamos todos estos ingredientes. Ahora vamos a mezclar hasta que se mezclen bien. Como pueden ver, ya la mezcla está lista.
ven la consistencia que está cremosa. Ahora lo que vamos a hacer es que esta mezcla que está aquí en este envase la vamos a pasar a otro envase aparte, porque este envase o tazón lo vamos a utilizar para batir las claras a punto de merengue. Muy importante cuando laven este envase o tazón que esté seco, porque si está húmedo, si tiene agua, las claras no van a subir a punto de merengue. Así que es muy importante cuando pasen esta mezcla al otro envase que este tazón lo limpien y lo sequen bien para entonces echar las claras, que es la parte transparente del huevo, y batirla a punto de merengue. Ya separamos la mezcla, la echamos en un recipiente aparte y ya lavamos el tazón o el envase, lo secamos, está bien secado, y ahora vamos a echar las claras para batirlas a punto de merengue. Echamos las claras. Es muy importante que la pieza que estamos utilizando para batir las claras a punto de merengue es esta que está aquí, que es diferente a la que utilizamos anteriormente. Ahora vamos a batir las claras a velocidad alta a punto de merengue. Ya batimos las claras a punto de merengue. Comenzamos a una velocidad alta, luego la subimos un poco más hasta que adquiere esta consistencia así como espuma. Ahora estas claras las vamos a echar a la mezcla que preparamos anteriormente porque la vamos a mezclar a mano, no a máquina. Así que ahora vamos a echar estas claras a la otra mezcla para mezclarlas a mano. Ahora vamos a echar las claras a la mezcla y las vamos a batir de forma envolvente a mano. Echamos las claras. Ahora vamos a batir de forma envolvente con una espátula. Y esta mezcla se hace a mano. Así estamos haciendo de forma envolvente. No es en círculo, no, es en forma envolvente. ¿Y por qué hacemos esto? Es para que el pastel o el bizcocho suba y tenga una consistencia esponjosa. Seguimos envolviendo la mezcla hasta que se mezclen bien. Como ven, ya se mezcló bien las claras con la mezcla que preparamos anteriormente. Miren la consistencia. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echar esta mezcla al molde. Y aquí tenemos el molde número 8, que es el que vamos a utilizar para receta base para el pastel o bizcocho mojadito de bodas y cumpleaños. Es muy importante que el molde esté limpio y seco con anticipación, porque si lo lavan minutos antes, aunque lo sequen, este molde todavía estaría húmedo. Así que es importante que lo laven y lo sequen con anticipación para que el pastel no se pegue al molde. Antes de echar la mezcla en el molde, siempre recomiendo que utilicen spray desmoldante. Yo utilizo este spray desmoldante, como pueden ver. Este spray desmoldante tiene añadido harina y yo lo recomiendo porque así garantiza que el pastel o bizcocho no se pegue al molde. Le vamos a echar este spray desmoldante y adicional a esto le vamos a colocar el papel de hornear o baking paper, así como este. Este lo que hice fue que yo lo recorté de la forma del molde, ¿verdad?, que quepe dentro del molde, y le vamos a echar el spray. También le vamos a colocar el baking paper o papel de hornear y le vamos a echar también el spray sobre el papel de hornear, y esto garantiza que el pastel o bizcocho no se pegue al molde. Vamos a echarle el spray desmoldante, lo vamos a echar por todas las partes, que esté bien cubierto, por todas las esquinitas, por arriba, por abajo, que esté bien cubierto. Y ahora le vamos a colocar el papel de hornear o baking paper, lo colocamos, que cubra el fondo del molde. Y cuando ya colocamos el papel, ahora nuevamente le echamos el spray desmoldante para que nuestro pastel o bizcocho no se pegue. ¿Ven? Ahora, mire, como pueden observar, está cubierto con el spray desmoldante. ¿Ven? Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a echar la mezcla al molde.
Muy importante, la mezcla base para el pastel o bizcocho mojadito de bodas o cumpleaños, como dije, utilizamos el molde número 8. La mezcla cabe completa dentro del molde, pero no la vamos a echar completa dentro del molde porque llega hasta el borde y entonces este pastel o bizcocho sube bastante, porque no todos los pasteles suben de la misma manera, unos suben más y otros menos. Este sube bastante y si lo echamos completamente, lo que pasa es que el pastel se podría desbordar y nosotros no queremos eso. Por eso que es muy importante que cuando echen la mezcla al molde, ustedes dejen del borde superior aproximadamente una pulgada. Una pulgada debajo del borde superior que van a echar la mezcla. Porque cuando crezca así, pues garantiza de que el pastel o bizcocho no se desborde. La mezcla no se desborde. Lo que van a hacer es que la otra parte que quede, ustedes van a utilizarla, la echan en un molde más pequeño y la pueden utilizar para un pastelito para usted. ¿Ves? Por ejemplo, aquí yo tengo este otro molde, ¿ves? Que es un molde más pequeño. También hago el mismo procedimiento, ¿ves? Que también le coloco, ¿ves?, el papel de hornear y todo lo mismo. Y así usted va a utilizar esa mezcla para usted. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echar la mezcla al molde. Como les mencioné, dejando aproximadamente una pulgada del borde superior. Ya echamos la mezcla en el molde número 8. Como pueden ver, dejamos del borde superior una pulgada aproximadamente. Porque como les dije anteriormente, no todos los pasteles o bizcochos crecen de la misma manera y este pastel crece bastante. Así que ustedes van a dejar una pulgada o un poquito más de una pulgada, pero no menos de una pulgada, porque si no, el bizcocho o pastel se puede desbordar. Es por esto que utilizamos otro molde, que el molde más pequeño. Este es un molde de 6 pulgadas de ancho por 2 pulgadas de alto. Este bizcochito pues lo van a coger para ustedes. Así que ahora lo que vamos a hacer es que yo voy a preparar la mezcla para el molde número 10, que es el mismo procedimiento que ya ustedes vieron. Así que cuando tenga la otra mezcla preparada, se la voy a enseñar. Nos vemos ya mismito cuando traiga la otra mezcla. Ya la mezcla del molde número 10 está lista. La preparamos con el mismo procedimiento que hicimos en el molde número 8. Aquí están ya las dos mezclas, molde número 8 y molde número 10. Ya colocamos los moldes en el horno precalentado a 350 grados en B. Colocamos el molde número 8 y el molde número 10. Es muy importante, recuerden, dejar una pulgada del borde superior cuando vayan a echar la mezcla, porque estos pasteles crecen y no queremos que el pastel se derrame o se desborde. Así que eso es muy importante. Colocamos los pasteles en el horno precalentado, como le dije, a 350 grados en bake y lo colocamos en la parrilla. Y ustedes saben que la parrilla la pueden colocar arriba, en el centro o en la parte de abajo. Nosotros colocamos los moldes en la parrilla en el centro para que se horneen mucho mejor, porque si lo colocamos en la parte de abajo se puede quemar. Así que para que se horneen perfectamente es mejor la parrilla colocarla en el centro. Colocamos los moldes uno al lado del otro, muy importante que no estén pegados, ni juntos pegados, ni tampoco de las paredes del horno, porque esto hace que genere más calor y no queremos que los pasteles pues se quemen. Así que recuerden dejar por lo menos 2 pulgadas del borde de las paredes y tampoco dejarlos unidos, sino por lo menos 1 pulgada o a 2 pulgadas también entre molde y molde. Yo los coloqué juntos, uno al lado del otro porque hay espacio, pero también ustedes pueden colocarlo en forma diagonal. Lo importante es que no estén pegados. Estos pasteles van a tomar el tiempo de entre 55 minutos a 1 hora 10 minutos. ¿Por qué digo esto? Porque son dos pasteles que estamos horneando a la misma vez. Y los dos pasteles, generalmente el más pequeño, que es el de 8, pues toma menos tiempo. Toma entre 55 minutos
a 1 hora. Y el pastel del molde número 10 toma de 1 hora a 10 minutos. Y digo así este tiempo porque no todos los hornos calientan de la misma manera. Y unos pueden tomar más tiempo y otros menos tiempo. Así que esto es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Y cómo van a saber si el pastel ya está listo? Pues van a hacer la prueba que yo siempre digo que hagan, que es utilizando un palito de madera, así como este. Este palito de madera a los 55 minutos van a hacer la prueba en el pastel número 8. Lo van a colocar y si ven que sale mojado, todavía le falta, todavía el pastel no está listo. Entonces lo van a dejar de 5 a 10 minutos adicionales. Y entonces después van a repetir la misma prueba, de esos 5 a 10 minutos van a repetir la misma prueba en el molde número 8, pero esta vez también la van a hacer al molde número 10. La primera es al molde número 8, pero la segunda prueba es a los dos, para verificar si ya también el otro está, porque como le dije, todos los hornos calientan igual. Si le insertan y entonces sale limpio, es que ya está listo. Entonces pueden retirar ese molde del horno. Van a hacer la misma prueba al pastel número 10. Si todavía le falta, pues van a dejar lo mismo, de 5 a 10 minutos adicionales, hasta que hagan la prueba y el palito salga limpio, que ya los dos pasteles están listos. Entonces lo que van a hacer es que lo van a sacar del horno, van a dejar reposar, y lo van a dejar así hasta que se enfríen, aproximadamente 30 minutos a 1 hora, para desmoldarlo. ¿Y qué es esto de desmoldarlo? Pues sacarlo del molde. Entonces van a esperar 30 minutos a 1 hora, porque si lo sacan que el pastel esté caliente o acabadito de sacar del horno, el pastel o bizcocho se puede romper. Así que eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Lo van a dejar reposando y a los 30 minutos o a 1 hora, pues entonces que lo van a desmoldar para sacarlo del molde, y entonces lo van a dejar enfriar completamente para entonces echarle el sirope. También recuerden que es muy importante que cuando echaron la mezcla al molde, ¿verdad?, que le dejaron 1 pulgada, que siempre sobra mezcla. Esa mezcla la van a dejar aparte en unos moldecitos pequeños aparte para hornearlo después, porque no podemos hornear los moldes grandes con los pequeños, porque se afectaría el horneo, porque los moldes pequeños toman menos tiempo. Así que es por eso que yo horneé los dos grandes primero y dejé los pequeños para hornearlos después. Así que yo horneé los dos a la misma vez, porque yo hago la remezcla más rapidito, pues ya yo tengo más rapidez y eso. Pero ustedes, yo recomiendo que están empezando, que lo hagan uno a la vez. Primero el 8, después el 10 y después el 12, en lo que van adquiriendo rapidez y destreza. Así que eso es muy importante. Van a hacer lo mismo, preparan la mezcla del molde número 8, lo hornean y vigilan que de 355 minutos a 1 hora esté el pastel. Siempre van a saber si están o no están cuando hagan la pruebita de vela con el palito. Eso es muy importante. Y cuando vayan a preparar las mezclas, lo horneen uno a la vez, pues que hagan una primera mezcla, lo hornean, y cuando lo hornean, entonces hagan la otra mezcla. No hacer dos mezclas a la vez y dejar una esperando, porque nosotros queremos que el pastel o bizcocho esté fresquecito. Así que siempre recuerden eso. Ahora pues yo voy a preparar la mezcla del molde número 12, que es el mismo procedimiento que hemos hecho con el molde número 8 y el molde número 10, simplemente que la receta es al doble, que es el doble, que vamos a hacer la receta dos veces para el molde número 12. Tan pronto yo tenga lista la mezcla, pues se las voy a mostrar. Espero que te haya gustado mucho este video. Recuerda que mañana va a ser la segunda parte de esta serie de bizcocho mojadito de bodas de 3 pisos. Una vez hayamos subido todos los videos, los links van a estar en la cajita de información. Así que te espero mañana.